La música de películas. La música de películas constituye un medio musical que puede ejercer una fascinación propia. En realidad, es una forma de música dramática, relacionada con la ópera, el ballet, la música incidental para el teatro, en contradistinción con la música de concierto, sinfónica o de cámara. Abre posibilidades para los compositores y plantea algunas preguntas interesantes al aficionado al cine. Millones de cinéfilos consideran como algo natural el acompañamiento musical de una película dramática hasta un grado injustificado. 5 minutos después de terminada la película, no podrían decir si han oído música o no. Preguntarles si consideran que la música era interesante o tan solo adecuada o verdaderamente horrible, sería causarles un complejo de inferioridad. Pero después, posiblemente como autoproyección, viene la pregunta: ¿verdad que no se supone que uno esté escuchando la música? ¿O no se supone que trabaje en el inconsciente sin tener que escucharla directamente, como si se estuviera en un concierto? Ninguna discusión de la música de una película llega muy lejos sin que antes se plantee este problema. ¿Se debe escuchar la partitura de una película? Si usted es un músico, no hay problema, porque lo más probable es que no pueda menos que escuchar. Pero es el espectador medio, tan absorto en la acción dramática que no se da cuenta de la música de fondo, el que quiere saber si se está perdiendo algo. La música depende de su grado de percepción musical en general. El grado de orientación auditiva es el que determinará el placer que pueda obtenerse absorbiendo el acompañamiento musical como parte integral de la impresión combinada de la película. Saber más de lo que ocurre en la partitura de una película puede ayudar al auditor a obtener más placer. Por fortuna, el proceso no es tan complejo que no se le pueda bosquejar brevemente. Al prepararse a componer la música, lo primero que el compositor debe hacer, desde luego, es ver la película. Casi todas las partituras musicales se escriben después de terminada la película. La única excepción a esto ocurre cuando el guión pide una música realista, es decir, música visualmente cantada o actuada o bailada en la pantalla. En tal caso, la música debe componerse antes de fotografiar la escena, entonces será grabada y la escena en cuestión filmada contra la grabación. Así, cuando se ve a un actor cantando, actuando o danzando, tan solo está simulando, por lo que al sonido respecta, pues la música ya ha sido registrada. La primera proyección de la película es para el compositor, habitualmente, un momento solemne. Después de todo, tendrá que vivir con ella durante varias semanas. La solemnidad de la ocasión es realzada por el público exclusivo que ve la película con él: el productor, el director, el jefe musical del estudio, el editor de la película, el cortador de música, el director de la música, el orquestador, de hecho, todos los que tienen que ver con la grabación de la película. El propósito de esta primera proyección es decidir cuánta música se necesitará y dónde deberá entrar. En la jerga técnica, esto se llama spotting. Como ninguna partitura de fondo es continua durante toda la longitud de una película, la partitura consistirá normalmente en secuencias separadas, cada una de las cuales durará desde unos cuantos segundos hasta varios minutos. Una secuencia de 7 minutos de duración sería ya excepcional. Pero la partitura, integrada por quizá 30 o más de tales secuencias, puede sumar de 40 a 90 minutos de música. Mucha discusión, mucho toma y daca serán necesarios antes de llegar a las decisiones finales respecto al spotting de la película. Es prudente hacer un uso moderado del poder de la música, ahorrándola para los puntos absolutamente esenciales. Un buen compositor sabe cómo jugar con los silencios. Sabe que suprimir la música a ratos puede ser más efectivo que todo sonido que la banda musical pueda producir. Por otra parte,
el productor-director se inclina más a pensar en la música por su inmediato valor funcional. A veces, tiene otros motivos. Algo que esté mal en una escena, como un trozo mal actuado, como un parlamento realmente malo, como una pausa embarazosa, en secreto, espera que ello quede compensado por un buen compositor. Se han conocido productores que esperan que una película sea salvada por una buena partitura. Pero el compositor no es un mago. Sería injusto esperar de él que hiciera más que dar mayor potencia por medio de su música a los valores dramáticos y emocionales de la película. Cuando está bien hecha, es indudable que una partitura musical puede ayudar enormemente a una película. Se puede demostrar ello como en un laboratorio, mostrando a un público una escena culminante sin la música y luego nuevamente con banda de sonido. Brevemente, enumeraremos así ciertos modos en que la música sirve a la pantalla. Número 1. Crea una atmósfera más conveniente de tiempo y lugar. No es que todos los compositores de Hollywood se preocupen por tal nimiedad. Demasiado a menudo, sus partituras son intercambiables. Un drama medieval del siglo XVIII y una moderna batalla de sexos reciben un tratamiento similar. La rica textura sinfónica de fines del siglo XIX sigue siendo la influencia dominante. Pero hay excepciones, como por ejemplo, la película de vaqueros que tiene su propia atmósfera musical, generalmente derivada de las canciones folclóricas. Número 2. Subrayar refinamientos psicológicos, los pensamientos no expresados de un personaje o las repercusiones no vistas de una situación. La música puede influir sobre las emociones del espectador, haciendo a veces de contrapunto a lo que ve, con una imagen auditiva que indica lo contrario de las imágenes. Esto no es tan sutil como puede parecer. Un acorde disonante bien colocado puede modificar la actitud del espectador en mitad de una escena sentimental, o un pasaje de las maderas bien colocado puede convertir el que parecía un momento solemne en digno de carcajadas. Número 3. Servir como una especie de fondo neutro. Esta es realmente la música que se supone que no oímos, de esa clase que sirve para llenar los pasajes vacíos, como las pausas en una conversación. Esta constituye la tarea más ingrata del compositor. Pero a veces, aunque nadie más pueda notarlo, obtendrá una satisfacción privada al pensar que música de poco valor intrínseco, por medio de una buena manipulación profesional, ha dado mayor vida y humanidad a una sombra fantasmal proyectada en una pantalla. Eso es lo más difícil de hacer, como puede atestiguar cualquier compositor. Este tipo de música tendrá que entretejerse por debajo del diálogo. Número 4. Dar un sentido de continuidad. El editor de películas sabe mejor que nadie cuánta ayuda puede prestarle la música para dar unidad a un medio visual que, por naturaleza misma, continuamente está en peligro de desmembrarse. Donde más claramente se ve esto es en las escenas de montaje. Cuando el uso de una idea musical unificadora puede salvar los breves pasajes de escenas desconectadas para que no resulten caóticas. Número 5. Sostener la estructura teatral de una escena y redondearla con un sentido de finalidad. El primer ejemplo se nos ocurre es la música que suena al final de una película. Y estos fueron los ciertos modos en que la música sirve a la pantalla. Continuamos. Tan solo hemos analizado la superficie, sin mencionar siquiera los innumerables ejemplos de música utilitaria, como bandas callejeras que suenan fuera de la escena, la danza campesina, la de Tío Vito, la música del circo, la del café, la de la chica de al lado que practica en el piano y similares. Todas estas y muchas otras, introducidas con una intención aparentemente naturalista, sirven para hacer variar sutilmente
el interés auditivo de la banda de sonido. Pero volvamos ahora a nuestro hipotético compositor. Habiendo determinado dónde empezarán y terminarán las diferentes secuencias musicales, pasa la película al cortador, quien prepara la llamada clave. La clave da al compositor una descripción detallada de la acción física de cada secuencia, más la entrada exacta en tercios de segundos de tal acción, haciendo así posible para un compositor experimentado escribir toda una partitura sin volver a remitirse siquiera a la película. Habitualmente creemos que la parte más difícil de la tarea de componer para la película se relaciona con la correspondencia de la música y la acción. ¿No es ello una camisa de fuerza para el compositor? La respuesta, por dos razones, es no. En primer lugar, tener que componer música para acompañar a una acción específica constituye una ayuda, no un obstáculo, ya que la acción misma despierta en un compositor con imaginación teatral cierta música, en tanto que al escribir música absoluta carece de tal estímulo visual. En segundo lugar, la correspondencia es generalmente cuestión de adaptaciones menores, pues el tejido musical en general ya habrá sido determinado. Para el compositor de música de conciertos, el cambiar al medio del celuloide le tiende ciertas trampas especiales. Por ejemplo, la invención melódica, tan apreciada en la sala de conciertos, a veces puede constituir solo una distracción en ciertas situaciones cinematográficas. Aún frasear a la manera del concierto, lo que normalmente subraya la independencia de las distintas líneas contrapuntísticas, puede ser toda una distracción si se aplica al acompañamiento de la pantalla. En la orquestación hay muchas sutilezas de timbre, distinciones que se espera serán escuchadas por su propia cualidad expresiva en una sala. Y estas resultan un desperdicio en la banda de sonido. Como compensación por estas pérdidas, el compositor tiene otras posibilidades, algunas de ellas verdaderos trucos que no pueden obtenerse, por ejemplo, en Carnegie Hall. Por ejemplo, el autor Aaron Copland comparte que, al poner música en una sección de La Heredera, logró sobreponer dos orquestas una encima de otra. Ambas habían tocado la misma música en momentos distintos. Una orquesta era solo de cuerdas, la otra era perfectamente normal. Más tarde, ambas fueron combinadas, registrando simultáneamente las bandas adicionales y produciendo así una textura orquestal sumamente expresiva. Bernard Herrmann, uno de los más ingeniosos compositores para la pantalla, pidió y obtuvo 8 celestas, inaudita combinación en la calle 57, para sugerir un trineo de invierno. El uso hecho por Miklos Rozsa de la cámara de eco, recurso para dar un aura fantasmal a tonalidades normales, fue muy celebrado y subsiguientemente utilizado hasta el cansancio. Efectos extraños pueden obtenerse haciendo que traslapen dos bandas musicales de entrada y de salida. Como dos trenes que se cruzan, es posible pasar de entrada y de salida dos piezas diferentes. El Pony Colorado dio una ocasión de valerse de esa especialidad cinematográfica. Cuando los ensueños de un chico hacen que las gallinas blancas se conviertan en blancos caballos de circo, la imagen visual se refleja en una imagen aural, haciendo que la música de las gallinas se transforme, a su vez, en música de circo, recurso que solo podía lograrse por medio del traslape. Supongamos ahora que la partitura musical ya está terminada y lista para registrarse. La sala de registro es el lugar de los sueños de cualquier compositor. Hollywood ha reunido a algunos de los más destacados ejecutantes del país. La música será bellamente tocada y registrada con una perfección técnica que no se encuentra en ninguna otra parte. A la mayoría de los compositores les gusta invitar a sus amigos a la sesión de grabado de las secuencias importantes. La razón es que ni el compositor ni sus amigos volverán a oír probablemente
la música como en un concierto, pues cuando se combine con la película, se cambiará la mayor parte de los niveles dinámicos. De otra manera, el producto terminado podría sonar como un concierto con imágenes. Al bajar los niveles dinámicos, algunos matices, algunas voces internas y sonidos bajos pueden perderse. Eric Korngold lo expresó bien. La inmortalidad de un compositor de música de película dura desde la etapa de grabado hasta la sala de sonido. La sala de sonido es donde todas las bandas, con sonidos de cualquier especie, incluso el diálogo, se insertan en las máquinas para obtener una banda de sonido definitiva. Por lo que hace a la música, este es un proceso delicado, pues tan solo un cabello separa el demasiado alto del demasiado bajo. Los ingenieros de sonido que manipulan los aparatos de control de volumen no siempre tienen la sensibilidad musical que desearían los compositores. Lo que se necesita es una nueva especie, un mezclador de sonido que sea mitad músico y mitad ingeniero. Y aún entonces siempre será problemática la mezcla del diálogo, música y sonidos realistas de todas clases. En vista de estos inconvenientes para el perfecto sonido de la música, tan solo es natural que el compositor a menudo tenga esperanzas de lograr hacer una suite de concierto a partir de la partitura de la película. Hay una tendencia a creer que las partituras de películas no son un material apropiado para música de concierto. La idea es que, apartada de su justificación visual, tal música resulta insípida. Habrá que juzgar por sus propios méritos cada partitura. Indudablemente, los temas que requieran un tipo más continuo de desarrollo musical en una atmósfera unificada se prestarán mejor que otros a su readaptación para la sala de conciertos. Rara vez resulta concebible que la música de una película pueda extraerse sin mucho retoque. Pero si buenas suites como la de Peer Gynt de Grieg pueden obtenerse a partir de música incidental del siglo XIX, no vemos por qué no ha de esperarse que un compositor del siglo XX o XXI pueda lograrlo a partir de una partitura de película. En cuanto a la partitura, tan solo es en la sala cinematográfica donde el compositor, por vez primera, siente todo el efecto de lo que ha realizado, pone a prueba el efecto dramático de sus partes favoritas, aprecia la curiosa importancia o falta de importancia del detalle. Es allí donde acaso desea haber hecho ciertas cosas de otro modo y donde se sorprende de que otras partes resulten mejor de lo que había creído. Pues en suma, el arte de combinar las imágenes cinematográficas con sonidos musicales sigue siendo un arte misterioso. Y uno de los elementos más misteriosos es la reacción del aficionado al cine. Millones estarán escuchando, pero nunca puede saberse cuántos realmente estarán percibiendo. La próxima vez que vaya usted al cine, no deje de ponerse del lado del compositor. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima con el tema del compositor al intérprete y de este al oyente. ¡Hasta luego!